Okay, good night, Manuel. Welcome. Thank you for being on time. Gracias por estar a tiempo. ¿Cómo está? Está conectando su audio. Estoy viendo aquí. Para la. Vamos a empezar con un video para recordarnos la clase pasada, ¿ok? Del this and this. A ver. After you complete your work, Hi everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this. That's spell out THIS whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out THESE whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Okay, do you remember the last topic that we learned? ¿Recuerdas del último tema que vimos, que era this and this? ¿Alguien me puede dar como un pequeño resumen? Okay. Manuel, Cecilia, Leslie, Madeline, Jacqueline, welcome, Alejandro. Thank you. This is for singular and for near. Mm-hmm. Both are nears. It's mean. Ambos están cerca a usted y como usted dijo, this es singular y this es plural. Muy bien. Bueno, eso, vamos a ver. What is this or what this? ¿Qué puede decir de esta? Dice, observe las siguientes imágenes y formule la pregunta o respuesta correcta. Por ejemplo, ¿qué son estos? Y dice, son
las llaves. Esta es la uno, ¿verdad? Entonces la dos, Cecilia puede leer acá y le contesta a Leslie, please. What is this? ¿Qué es Leslie, la número dos? It is a CD player. Muy bien, Leslie. Ahora usted lea la pregunta y va a contestar Madeline. Sería what is, ¿verdad? No, aquí está en plural. Entonces, ¿cuál sería? Es que no entré al inicio de la clase. Ah, perdón, what are? Mm. Ajá, esta o esta. Are these? Are these, ok. Solo el sonido lo vamos a hacer un poco más largo, ¿verdad? Si es are Are these, these? en plural va a ser these, ¿sí? These, Muy okay. bien. A ver, mi otra amiga, ¿cómo se llama? Quiero ver. Le voy a hacer. Le voy a escribir para que cambie su nombre. Hola. Le puse hola. ¿Cómo se llama? Sandy. Gracias, Sandy. Ahorita le quito su. Le pongo su nombre. Sandy Torres, Sandy ¿verdad? Torres, ¿verdad? Sí. Ya ve, el Ya ve, apellido, el me apellido acuerdo. me acuerdo, pero Vaya, Sandy, ¿puede leer aquí? What this? ¿Y qué es la 4? Wash. Es la Ah. watch. Muy bien, good job. A ver, Madeline, la siguiente. Number 5. Sería what Gua. Dice que la 5 es este, un self. Entonces está solito. Sería un singular. ¿Cómo What is deberíamos de this? poner? Is this? Uy. Muy bien. Y la número 6, Manuel. What are these? The single. La número 10. This singular. Dice que aquí No. las seis, ajá, son unos lentes. Entonces, Tengo. ¿cómo responderíamos? Es Sería lentes, entonces, ¿cómo se dice ajá. lentes? These are sin clase. Sunglasses. Sunglasses. Muy bien, vamos a ver. Sunglasses. Pues, trabajo, Manuel, and the rest of you, okay? We did a good job. Vamos a ver a Adriana, ¿me puede ayudar a leer acá? Adriana. By the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where question with be. Muy bien, thank you. Vamos a ver esta Hi despedida. everyone. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be,
plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be. In this case, it happens to be is. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. The other example that you see on the screen, are these your keys? We have a verb to be, these, your keys. And of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is. No, it's not. If it's plural, for example, yes, they are. No, they're not. Now that we understand yes or no questions with be, let's explore WH questions with be. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why, are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement, wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Wait a minute. Vamos a practicar esa conversación. Vamos a ver, Kevin, usted va a ser Joe y Kate va a ser Karina, Stephanie. Okay, ¿están listos? Kevin, sí. Karina, usted empieza, sí. Karina, porque Kate empieza aquí. Okay, adelante, go ahead. Oh no, where are my car keys? Keys. Keys.
Kevin? Relax, Kate. Are they in your purse? Mm-hmm. No, they are not. They're gone. I be there on the table in the restaurant. Kevin, siga. Excuse me, are these your keys? Your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket, while a minute, that is my wallet. Eso, bárbaros. Buena pronunciación ambos. Buen trabajo. ¿Alguna duda? The rest of you? ¿El resto de ustedes? No, todo está claro. Ahora vamos a ver lo que nos explicaba acá. ¿Pudieron copiar esta fórmula? Dice que cuando vamos a hacer preguntas, va primero el verb to be, que el verb to be es is, are, ¿verdad? Para singular o plural. Luego dice que va these or these, que ya sabemos que es para singular o plural, y objetos que estén cerca de ustedes. Y el complemento, ¿verdad? El complemento es de los objetos o de lo que estamos hablando. ¿Entendido? Ok, entonces, ¿cómo puedo decir? Estos son tus zapatos. Are these your shoes? Muy bien, buen trabajo. ¿Y cómo vamos a responder? Sí, son. Yes, they are. ¿O? Or no, they're not. Sí, no son, ¿verdad? Excelente, Cecilia. ¿Alguna duda con eso? Pregunten cualquier cosa que les surja una duda. Si no, no podemos quedar con la duda para siempre. ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Entonces, mándenme todos una pregunta acá en el chat. Así como la que dice yo, ¿verdad? ¿Are these your shoes? ¿Or is this your cell phone? ¿Or are these... no sé, quiero ver. A pants, puede ser. Are these your pants? Por favor, me pueden hacer esas. Y luego voy a explicar qué son las WH questions. Las que están acá. Where is your wallet? ¿A dónde está tu cartera o billetera? Muy bien, Adriana. Is this your book? ¿Quién más? Muy bien, dice Nance. Kevin, is this your bag? Muy bien, is this your sunglasses? Is this your computer? Are these your pencils? Creo que quería decir así. Are these your flowers? Is this your clock? Muy bien. Ahí creo que se equivocó, error de dedo. Is this your camera? Is this your book? Muy bien. ¿Quién más? Vamos a ver. Ahí están, ¿verdad? Eso es cuando vamos a hacer preguntas con el verb to be. Ahora dice que las de WH question, lleva la WH question word, que son todas esas de why, what, where, who, ¿verdad? Cuando hay una, las WH question at the beginning of the sentence, es porque usted requiere información de alguien, ¿verdad? Las WH se llaman WH porque todas empiezan con WH, con la W y con la H. Si notan son where, what, why, who, también se puede escribir whom, que es de quién,
Where, what, why, who, whom. Y también tenemos when. Se me olvidaba when. Okay, where significa dónde. What, como el qué o el qué, vea. Vamos a poner acá. ¿Qué o el qué? Why significa por qué. Who es quién. Whom es de quién. Y when es cuándo. Entonces, ahí dice la pregunta, where is your sister? Puedo decir yo, ¿verdad? ¿A dónde está tu hermana? Y usted contesta ya como, she is in the school. In the school. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, aquí notan, no es solo como la anterior, ¿verdad? Que si usted dice, is she your sister? Usted solo dice, yes, she is, or no, she isn't, ¿verdad? Entonces, si nota, ahí usted no da como, como información en esta, con el verb to be, porque son respuestas cortas, como en el español, ¿verdad? ¿Es ella tu hermana? ¿Sí es o no es? Punto. Y aquí, where is your sister? Y ahí usted da información. Ah, mi hermana está en la escuela, mi hermana está en la casa, mi hermana está en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nota, ya usted tiene que dar información cuando hay una WH question, cuando alguien está haciendo cualquiera de estas preguntas. ¿Entendido? Entonces ahora, Sandy, hágale una pregunta con una WH question a Manuel, por favor. Where do you from? Usted le dice, él está preguntando where, de dónde tú eres, ¿verdad? Where do you from? Entonces, usted le dice, I'm from El Salvador, puede ser, ¿verdad? O de Nicaragua, o qué sé yo. I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Muy bien. Eso estaba un poco tricky. Porque aquí ya le pusimos el do. Pero está bien porque es una WH question que requiere información de usted. Pero vamos a ver otra. Adriana me ayuda y le pregunta a... Quiero ver. Le pregunta a Jacqueline Zavala, por favor. Adriana Vega hace la pregunta y Jacqueline Zavala responde. Go ahead, please. Where do you live? I live in San Salvador. Muy bien. Ahora usted, Jacqueline, pregúntele a cualquiera de sus compañeros. No sé quién la va a preguntar. Ok. Pero una normal sin el do. Hagan, ajá, correcto, hagan estas WH, pero usando el verb to be, ¿verdad? Como where is, where are, usando el verb to be, con los WH questions. Ok. Quiero ver, where is your, ¿a quién? ¿A quién? No sé, elija usted. A Elvia Cristina. Vaya, Elvia. Vaya, ¿qué le va a preguntar? Okay. Where is your... Where is your... bed? Sí, muy bien. ¿Dónde está su cama? Le está preguntando.
Entonces, ¿cómo decimos? Está en mi cuarto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede responder eso, Elvi? El verbo ser o estar es is para singular y I am, sorry, y are para plural, que significa está o estar o están, ¿ok? Entonces, ¿cuál usaría usted para decir está? Is or are, si estamos hablando de una cama. Are. No, porque sería están. Are is para entonces, plural. Entonces sería is. Is in the. No, is in the. Is in my room. Está en mi cuarto. My room. Okay. Is in my room. Ajá, recordemos que el verb to be es para ser o estar. Verb to be, ser o estar. Entonces, yo estoy, es diferente, ¿verdad? Porque para mí es el am. Solo en ese va a cambiar. De ahí, is es para singular y are para plural. ¿Quiénes son los singulares? A ver, ¿cuáles sujetos somos los son los singulares? I, ella, ¿verdad? Que sería he, she. Él está, ella está. ¿Y los plurales? Nosotros. We. Y ellos. They. ¿Sí? Este va a ir conectado con este. Y are va a ir conectado con estos. ¿Entendido? Aquí yo les estoy explicando como el video da una información general. Sí, el video da una información general, pero yo les estoy como destrabando todo para que ustedes entiendan el por qué va Elisa ahí, el por qué va el Ara ahí, el por qué lo pongo de este lado, por qué lo pongo del otro, y qué quiere decir una WH question. Ese es el nombre que tiene en la gramática, ¿verdad? Las WH question. ¿Para qué me sirven? Para dar información o para preguntar información, ¿verdad? ¿Para qué me sirven las yes, no questions? Son preguntas cerradas. Así como en el español, que le dice, ¿y usted tiene hambre? ¿Sí o no? Punto. Entonces, es solamente eso. Ahora bien, si yo le dijera, what is your favorite food? What is your favorite food? Favorite food. Ya usted ahí ya me contesta, ¿verdad? Ah, my favorite food es pizza, por ejemplo. Nota la diferencia de decir solo sí y no y de dar una información de qué es lo que a usted le gusta. Por ejemplo, cuando yo estoy usando WH question. ¿Sí? Tranquilos, porque es una información que vamos a ir procesando, ¿sí? Pero quiero que quede claro, por eso estoy desglosando todo lo que dice en el video, porque aquí solo da como cierta fórmula, ¿verdad? Pero sé que muchos de ustedes han de tener una duda como, ¿y qué where? Muchos no saben cómo se dice dónde en inglés, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se dice por qué en inglés? ¿Cómo se dice quién? Sí, probablemente muchos de ustedes saben, pero otros no. Y me tengo que detener por esos que no saben, para que ya estemos todos en la misma sintonía, como decimos. ¿Entendido? Ahora bien, ¿tienen alguna pregunta o está claro o no? Yo. Usted ya, querido, dígame. Cuando ella me contestó que su cama estaba en el cuarto, tiene que ser it, porque se está refiriendo a una cosa, ¿verdad? Sí. No es necesario. El it, sí, pero como teníamos un... ¿A dónde está? Sí, is in the room, or it is, ¿verdad? Está, it is... in the room, or in my room, ¿verdad? Que es en mi cuarto. O puede ser como está en la casa, está solamente.
Aquí, sí, la cama es un objeto. Puede ser it is or it's también. Lo puedo usar así. Y esta igualmente es para singular, ¿verdad? Del ser o estar. Entonces acá esta es la contracción de esto. La S que tengo aquí. Aquí. ¿Alguien más? ¿Puedo borrar eso? ¿Ya tomaron nota? Bien. Vamos a plus seguir. Verb to be plus sub. But when the WH word plus the verb to be plus some kind of complement, wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Hungry. Where is, for the question, where is your wallet? Creo que aquí hay un notice that ejercicio. Vamos a ver. Entonces, dice, completa la conversación, selecciona la respuesta correcta para cada oración o pregunta. Vamos a ver, Alejandro, ¿puede ayudarme a leer aquí? Estamos hablando de una sombría, sería is or are. A ver, everybody. Is. Sería is. Vaya. ¿Y la número dos, cómo sería? Are. Are. La tres. Where, okay, número cuatro. It is not. It is. It is not. Okay, vamos a ver. Muy bien, everybody. Están todas correctas. El is porque aquí es singular, ¿verdad? Solo es una sombrilla. Are porque aquí le está diciendo que es this, ¿verdad? ¿Son estas sus llaves? Yes, they are. Sí, esas son. Gracias, le dice. Luego le dice, ¿y dónde están mis lentes? Están, ¿verdad? They are. Ellos están en la mesa. Luego él le dice, ¿este es mi lápiz? Ay, no. ¿Este es mi lapicero, perdón? Y le dice, no, este no es. Es mío. It's mine. Y por eso le dice, it's not. Y ahí va, it is, esta es la contracción, it's not. Ok, y hemos salido bien en este ejercicio. Dice que en this class you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Las preposiciones, estas son preposiciones de lugar. Así que vamos a ver un video. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one. Where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box.
keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Vamos a retroceder el video. Vaya. Aquí la imagen creo que nos está explicando, ¿verdad? In es adentro de cualquier cosa, ¿verdad? Dentro del cuarto, dentro de la escuela, dentro de la caja, dentro de un espacio que esté en cuatro paredes, por decirlo así, ¿verdad? Que esté encerrado y usted esté ahí adentro, algo esté adentro. Entonces eso es in. In front of, algo que esté enfrente de cualquier cosa, ¿verdad? Enfrente de la mesa, enfrente de la escuela, enfrente del carro. Usted está in front of. Luego está behind. Eso también nos sirve para dar direcciones, ¿verdad? Mira, ¿y a dónde queda tu trabajo? Ah, es behind de Arturo's Hospital o Aventura Hospital, está detrás del Hospital Ventura, ¿verdad? Entonces ya van a entender, ah, es el que está atrás, chido. Luego está on, que es sobre, ¿sí? On the table, sobre la mesa, por ejemplo, sobre la caja, o on the box. Luego está next to, que significa a la par, y under, que es abajo, ¿verdad? Under the box, under the table, under the chair, could be, abajo, ¿verdad? Entonces, pueden ustedes ponerlo en inglés y a la par o abajo poner qué significa, si no saben qué es, y si no, pues solo lo ponen así. ¿Entendido? Sí, licencia, es una consulta. ¿Qué dijo que significaba Benjamin? Este. ¿O cuál? Behind es atrás. Behind es atrás. Por ejemplo, en mi trabajo me dicen, mire, ¿y a dónde queda su clínica? Where is your the lab located? Y yo les digo, ah, behind Aventura Hospital. Y entienden. Yo no conozco el Hospital Ventura en Miami, pero ellos sí, entonces yo solo les digo behind Aventura Hospital. Y ya entienden dónde queda el hospital. Entonces, eso nos sirve en la vida, ¿verdad? Para dar direcciones, para ubicar a alguien, para ubicarnos a nosotros, o ubicar algún objeto, etcétera. Eso es una consulta. Ahí también entraría el between, ¿verdad? Que si no me equivoco es en medio. Between, sí. También puede entrar between. Yo sería para todas las cosas. Para todo, en general, lo puede usar para información, direcciones, para todo lo puede usar. Por eso les estoy traduciendo qué significa in, qué significa in front of, behind, on, next to, y under. Pero es que estas son más prepositions, ¿ok? Son preposiciones de lugar. Nos indica, ¿verdad? Algo que está dentro, algo que está enfrente, algo que está atrás, algo que está sobre, alguien que está a la par, o algo que está abajo. Ahí nos está ubicando en la posición de las cosas. Between se escribe así. Y es between. Y se pronuncia así, between. Between significa como entre. Yo puedo decir, ok, the secret is between us.
Es como el secreto es entre nosotros. Es entre nosotros, ¿verdad? No vayas a andar contando porque es between us. Es entre nosotros. O puede ser between them, ¿verdad? Entre ellos. They are, por ejemplo, they are. Ellos están hablando entre ellos, también puedo decir así. They are speaking between them. ¿Entendido qué significa between? Que no está aquí, pero lo podemos usar. Y them lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de posesivos, yo no puedo decir, por ejemplo, they, se dice them, o sea, porque yo no puedo decir ellos, eso es como yo dijera, ellos entonces, en el inglés no se puede decir they are talking between they. Sería como un error de gramática, ¿verdad? Entonces se dice they are talking between them. ¿Sí? Por eso se ocupa them. Si yo quiero hablar de alguien, para las plurales, para he se ocupa him, para ella se ocupa her. Ok, pero esa es otra clase que hay que ver, esos posesivos. También, ahorita no, ahorita vamos a concentrarnos en estas preposiciones de lugar. Pero solo estoy dando como una introducción para cuando ya vayamos a estos temas. ¿Y por qué yo lo escribo de esa manera, verdad? Porque no se puede decir they and they, sino que they are talking between them. Ellos están hablando entre ellos. Así se dicen y esos son, para hombres se dice him y para mujer se dice her. Por ejemplo, ella está bailando con su hermana. Entonces, she is dancing with her sister. Son como posesiones, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de alguien, cuando estamos hablando de alguien. Entonces, ella está bailando con su hermana. No puedo decir she is dancing with she sister, porque no es correcto, no tendría sentido. In front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Okay, excelente. Déjenme ver el siguiente exercise. Muy bien, aquí nos dice, a ver, Elvia, number one, the books are, ¿a dónde están los libros? In
De... Están dentro. Entonces, ¿cómo se dice dentro? In. Vaya. Muy bien. Jacqueline, number two. The DVD player is in front of. Vaya. Yo no sé. Vamos a ver después. Nancy. Nancy, number three, que sería este mapa. Está donde está sobre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice sobre? On. On. Vaya, pues no les tenemos copiar. The chair is, está atrás del escritorio. ¿Cómo se dice atrás? Behind. Bárbaros. Muy bien. The wallet is. On. On. Okay. And the cell phone is. In front of. In the front of. In buyer. In front of. Next to. Creo que salieron malas porque están en mayúscula. Porque esta cosa sí es. Si usted lo pone. Y no me muestra las respuestas. Quiero ver. ¿Ese es el problema? No. Ay, no, sí, sí, sí. Veamos esto. Sí, pues. Okay, vamos a ver. Aquí está el audio. Complete these sentences. Then listen and check your answers. 1. The books are in the book bag. 2. The DVD player is next to the television. Ah, next to. 3. The map is under the newspaper. 4. Under. The chair is behind the desk. Está bien, 5. The wallet is on the purse. 6. The cell phone is in front of the address book. No sé si porque estaba en... Ay, no, es error de la página, pero así es. Es in, next to, aquí sí nos equivocamos, en la DVD player, porque dice que es a la par, no enfrente. El mapa dice que es abajo, ¿ok? Entonces, abajo es under. The chair is behind, ¿está bien? La wallet is on. Click, click. Está sobre, ¿sí? Es que yo lo estaba haciendo ahora tarde y es como lo dice el audio, así lo tenemos que escribir. O sea, completa, ¿sí?, la oración, de lo, como la respuesta. Uh-huh. Ajá, como que te lo va dictando, digamos, el audio y lo tienes que escribir así, por eso. Ah, hay que escribirle: The books are in. Ajá, pero eso me salía error y después de que lo vamos lo a ver. Me aparece ahí, sí, ya me dio que paso. Ah, denos copias, pues. ¿Cuál es la primera? Ya no me acuerdo. De no, ¿quién lo hizo? Solo Nancy lo hizo, qué bárbaro. Sí, no, pero puede poner el audio. Complete these sentences. Then listen and check your answers. Gracias, Nancy. 1. The books are in the book bag. Vaya, entonces, ¿cómo sería la primera? In the... Book bag. In the book bag. Book bag.
Okay, y la Back. segunda. Two. The DVD player is next to the television. Three. Next to the television. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is Me in quedé front. donde igual, otra vez. Four. The chair is behind the desk. Ajá. Five. The wallet is on the purse. In the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. Of the address book. ¿Qué es aquí? Address, pero no sé si es addresses book. Ok, vamos a ver. Ay, no, siempre salió. This is in the book pack. Aquí sería in front of the address. Quitémosle eso, tal vez. Address book. No, no sale. Es que si es address, the address. Ah, me falta una T. Address. Y aquí no sé por qué le puse L. Address book. Dios mío, address. Sí, justamente eso me pasa cuando lo estaba haciendo lo mismo. ¿Verdad? No sé por qué no lo reconoce y no me da la respuesta. Quiero ver. Le voy a mostrar la respuesta, pero no sale. Dice address. In front of the address. Así está escrito. Oh, creo que le hace falta. In front of the address book. Ahí vea, in front of. Ok. Ajá. ¿Y esta por qué sale mala? Is back, no back. No es back, Back no in back. the book. Back. Back. No, es que es Y le book. falta Es book. book back. Es separado, book back. Or book back. Sí, Pero así. estaba book back o backpack. Ajá. Or school back. Puede ser book back. Muy bien. Hay tres maneras, ya se fijaron. In the book back. Puede ser junto, book back. O lo que ya sabemos, ¿verdad? Mochila, backpack. Or in the backpack. Interesante. Any questions so far with this? No. ¿Quién hizo esta actividad? Yo la hice. Está bien tricky. Porque Sí. dice, look the pictures in the correct answer and write the missing there. And listen and check your answers. Muy bien. Así que ya saben, cuando hagan eso, tengan cuidado, porque hay que escuchar el audio y hacerlo tal cual dice el audio. Si no, no va a salir mal. No solo se trata de poner la preposición, ¿ok? Bueno, Cecilia, ¿me puede ayudar a leer ese objetivo, por favor? Okay. Está muy abajo. ¿Me lo puedes subir un poquito, por favor? Bien. No Que lo estoy veo. con el lápiz. No Ahí. lo veo. Okay. Ahí está. By the end of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects. Muy bien, very good pronunciation. Vamos a ver. Dice, check where are Kate's things. ¿Dónde están las cosas de Kate? Ok. Listen to the conversation and select the correct answer. Así que pongamos atención y me ayudan y me corrigen, ¿verdad?
Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? Entonces, ¿dónde son los aritos de Kate? In the purse. Okay, vamos a ver. It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Okay, number two. What is Kate's watch? In front of the television. In front of the end. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now. ¿Dónde está? On the chair. On the chair. Muy bien, number four. Vamos a ver. I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Entonces, ¿cuál es? Under the table. Vamos a enviar. Muy bien. Excellent job, everybody. Vamos a ver. Entonces, ahora. El resto de ustedes. Vamos a ver. Va a participar Rosa, Madeline y Leslie. No, Rosa, Madeline. Vamos a ver en parejas Madeline y Leslie. Y Rosa con Carlos Alberto Fuentes. No sé, van a decirse algo que aprendieron ahora. Le pregunta a usted, por ejemplo, a Leslie, ¿verdad? Le dice, what is the difference between WH question con las yes, no question? Y le va a contestar su compañera, la pareja que dije, luego la pareja le pregunta a la otra y the other way around, ¿ok? Entonces el primero sería Leslie con su pareja, con Madeline le dije, ¿verdad? Ok, Leslie, pregúntele a Madeline de lo que hemos visto en esta clase nada más. Está en mute. ¿Cómo sería como para formular la pregunta? Depende, ¿qué quiere preguntar? Le quería preguntar que para qué servían las WH word. WH question. Entonces se le dice, what is WH question? ¿Qué son las WH question? Entonces, Madeline, ¿verdad? Sí. Sí. Madeline, what is W equations? Ay, no sé cómo explicarlo. Sí sabe. Si puso atención, sí sabe. Yo confío en usted. Explícalo en español. ¿Qué entendió de lo que yo dije? ¿Para qué servía una W equation? Para hacer una pregunta puntual sería, es lo que yo entendí. Sí. ¿Están de acuerdo todos con la respuesta de Madeline o no? Están abiertas donde tienen que. ¿O tienen más dudas? Vaya, Madeline, aquí bueno, sus compañeros no entienden. Así que dele más pistas para que le entiendan qué es una WH question. Ese tipo de preguntas es como más abiertas para que usted explique más. Sí. Porque las otras son simples, solamente responde con sí o no. Muy bien. Gracias, Carlos. Bárbaro. Malin, eso es solo algo más que usted podía agregar, como es para obtener información. ¿Por qué okay. se llaman WH question? Porque la mayoría empieza con W y con H. Y está where, what, why, who, whom, what, como la que ahorita le puse ahí, ¿verdad? What is WH question? ¿Qué es
WH question. Ok, ahora usted, Madeline, pregúntele a Leslie. Va, no se van a ir, ¿verdad? Que este, participe. No sé, Madeline, algo que vimos ahora, vimos las preposiciones. Vimos ajá, que me mencione question. Alguna de las preposiciones que se vieron. Vaya. Mención. In the front, behind, on, next to, under, between. Bárbara, muy bien, aplausos para Leslie. Buen trabajo, my friend. Buen trabajo, I'm proud of you. Ahora va Carlos y quién más dije. Y Adriana, ¿verdad? Carlos Alberto Fuentes y quién dije. Yo, cuarto, no tengo jueces aquí, pues que me ayuden. No recuerdo quién dijo. Yo me acuerdo que dije Adriana Vega. Adriana está ahí. Pues ya se fue a ver el Señor de los Cielos. Adriana. Este, bueno, Adriana ya anda viendo el Señor de los Cielos. Este, ayúdele usted a... Eso. Rosa. No. Sí, pero le voy a ayudar a Rosa. Vaya, ¿sabes qué vamos a hacer? Carlos le pregunta a Adriana y Adriana le pregunta a Rosa, vea, para que seamos... Okay. Para que haya justicia aquí. Vaya, Carlos, pregúntele a Adriana y Adriana después le pregunta a Rosa. Sería cualquier tipo de pregunta, ¿verdad? De la clase que vimos ahora. Sea, ¿sobre la clase o un ejemplo? Sería. Sobre la clase o usted dígale, déme un ejemplo de una WH question o el verb to be o yo qué sé. Entonces, ok. Tell me two examples of WH word. WH question, muy bien, gracias, Carlos. Va, Adriana. What is your mother? What is your wallet? No le escuché bien, otra vez. What is your mom? One example. Or what is your wallet? Where is your wallet? Yes. Ah, vaya, muy bien. Es que se le escucha así como que está bien lejos. Pero ya le entendí. Vaya, Adriana, entonces pregúntale a Rosa Hernández. Rosa Hernández, are you there? ¿Está ahí? Como la canción de Yo Sé Lora, me siento yo aquí. Rosa, está ahí. Y no está. Rosa, Dios mío. Elvia, ayúdenos, porque ya nos queremos ir a cenar. Entonces, Adriana, pregúntele a Elvia algo de la clase ahora, por favor. A ella póngasela difícil, porque ella pone atención, pregunta. Entonces, yo sé que ella nos va a responder. Vamos, Adriana, go ahead. What is your pregunta? Ayúdenme. No sé cómo preguntar, digamos, cuando usamos singular. Ajá, muy plural. Bien. Ajá. Estuvimos viendo el this y el this, el is y el are. Entonces, no sé, ¿va a preguntar del verb to be o de las? De las preguntas cuando utilizamos is. De las yes, no question. Ajá, is or are. Vale, pero formule bien, porque ni yo le entiendo qué quiere preguntar. Formule bien, ordene sus ideas y pregunte. Es que usted nos explicó que cuando ocupábamos is era para utilizarlo con singular, ¿verdad? Que cuáles son como las... cuando decimos sí, sí... Pero ahí le está dando la respuesta, qué bárbara. Elvia, le voy a hacer una pregunta yo, vaya, para que ya vayamos a descansar. Sí. Vaya, Elvia. Gracias, Adriana, muy amable.
Gracias, la quiero mucho. Elvia, dígame, vaya, fácil. ¿Para quiénes usamos is y para quiénes usamos are? Que es el verb to be, ¿verdad? ¿Qué significa el verb to be y para quiénes lo usamos? Is singular y are plural. ¿Y qué significa el verb Cero estar. Muy bien. Excelente trabajo, equipo. We are the champions of this night. Somos los ganadores esta noche. Bueno, gracias por unirse. Vayan a descansar. Los veo mañana. Y thank you for joining at this class, this session. Goodbye. Take care. Bye bye. Bye.